Paisajes. Fauna. Flora. 16 participantes. 3 categorías. Sopografía 2021. El primer concurso fotográfico ambiental del Consejo Municipal de Sopó, en donde le pusimos el ojo al medio ambiente. Estos fueron nuestros ganadores. En efecto, la premiación en la primera categoría, que corresponde a paisajes, obteniendo el primer lugar, el premiado fue el señor Daniel Fernando Rodríguez, a quien invitamos a que pase para obtener su galardón. Cordial saludo, hoy vengo en representación de Daniel Fernando Rodríguez. Quiero agradecer por este reconocimiento y nuestro mensaje es a cuidar nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestra biodiversidad. Muchas gracias. En la categoría de flora y frutos, obteniendo el primer lugar, esta la ganó Estefanía Rivas Sánchez. Bueno, muchísimas gracias acá al Consejo Municipal, a todas las personas que participaron también. Un mensaje para todo el municipio: cuidemos nuestros recursos naturales, es nuestra fuente de aire, entonces cuidémoslos, protejámoslos, que es todo para nosotros. Gracias. Y para la categoría de fauna, tuvo el primer lugar el señor Néstor Julián Bello Flautero. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que todo quiero darle las gracias al Consejo Municipal de Sopó por incluir a sus habitantes de Sopó, de su bello municipio, a estos concursos tan maravillosos donde todos podemos ganar y todos podemos aportar con cuidando el medio ambiente. Muchas gracias. Bien, igualmente los ganadores obtendrán pases para ingresar al Parque Jaime Duque. Queremos agradecer a todos los participantes en este primer concurso de fotografía que realiza el Consejo Municipal de Sopó y que de cierta forma pues, materializaron lo que es el medio ambiente para nuestra comunidad y lo que significa el cuidado y el comportamiento que debemos tener frente a la conservación del mismo. Bueno, y adicional a esto, queremos invitar a nuestra comunidad a que participe de estos espacios que abre el Consejo Municipal en los diferentes temas. Además, queremos recordar que este concurso se celebra en el marco de la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, en donde queremos promover hábitos de convivencia saludable con el mismo e invitarlos a que vengan a la corporación y que puedan ver la galería fotográfica de los demás participantes. Gracias a nuestros soposeños por exhibir su amor por la naturaleza y generar conciencia ambiental. ¡Felicitaciones!